microcheteras, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos hoy? Yo feliz un día más de poder traer este tutorial. Este tutorial que es cómodo, rápido, fácil, bonito, cookísimo, porque no tengo más palabras, y rapidísimo de hacer. Lo primero que voy a decir, ¿vale? Que vamos a gastar como unos 50 gramos, o sea que se puede utilizar incluso con restos de otras lanas. En este caso vamos a trabajar con dos hebras. Vamos a hacer esta en el tutorial, ¿vale? Vamos a trabajar con dos hebras, beige y marrón, y le vamos a trabajar con un 5. Esto es una lana con alpaca. Es muy suave, con lo cual es muy cálida y además es calentita. Ideal para el tiempo en el que nos vamos a adentrar aquí en España, ¿vale? Entonces, contaros que esta, bueno, ¿veis? Esta diadema es un poquito más ancha. Pero, salvo esta curiosidad, os voy a enseñar esta otra. Esta diadema está tejida de la misma, con el mismo punto que esta, ¿vale? Espera que se me va. Está tejida con el mismo punto que esta. Solo difiere, bueno, aparte del ancho, que esta es más ancha. Esta es para mi hija, esta es para mí. Yo soy una cabezota y ella no. Se ve, ¿no? Bueno, al margen de del número de vueltas de ancho que damos, que cada una eligió cuántas quería, ella quiere muy pocas, yo quiero muchas y además tengo una cabeza muy grande. Vale, ya está. Entonces, aparte de eso, el punto es el mismo, pero según cómo lo trabajemos, en vuelta continua o en vuelta que va y viene, tenemos estos puntos, estas diademas diferentes. A mí me parece súper curioso y por eso quería hacer este tutorial que lo diferenciara. Lo voy a hacer en dos para evitar que se haga demasiado largo. Voy a quitar el final. Para que se hiciera demasiado largo, porque luego a veces me dicen que los tutoriales se hacen demasiado largos. Y bueno, a lo mejor a alguien solo le interesa esta y no esta, o al revés. Pero que sepáis, y la curiosidad de esto es que las dos tienen el mismo punto. Solo que cada una lo hace de una manera, ¿vale? Si os gusta lo que veis y queréis aprender más, pues suscribiros al canal, o sea, no sé, es fundamental, ¿no? Suscribiros al canal, le dais al like, le dais a la campanita que hay al lado de la suscripción y me seguís en el resto de redes, todo, hagámoslo todo, ¿vale? Y yo feliz y vosotras y vosotros pues también, porque aprenderéis un montón de cosas y haremos proyectos juntos super cookies, ¿vale? Venga, pues nos vamos, vamos con el tutorial. Bien, vamos a hacerlo con lana jaspeada y del color beige, que lo hacen muy, muy, muy ideal para el otoño, ¿no? Para el tiempo en el que entramos ahora nosotros aquí en España. La voy a trabajar con un 5 para que no me quede ni muy apretado ni muy suelto, ni demasiado suelto. Pero mis cadenas iniciales las trabajaré con un 5,5, ¿vale? Y deciros también que vamos a utilizar esta lana medio más finita, que acordaros que saco de abajo, que saco de dentro, no de abajo, saco de dentro, para tirar de ella sin que me moleste. Y contaros también que los 50 gramos tienen 210 metros y que es lana y alpaca, ¿vale? Por si alguien quiere o tiene la curiosidad de hacer de la misma manera que yo. Entonces, dicho esto, vamos a hacer un nudo corredizo, sin más, y le vamos a empezar a poner cadenas con un gancho más grueso del que nosotros vayamos a trabajar, ¿vale? Y además haciendo las cadenas suavecitas, no apretando demasiado, porque esto justo va a ser el medio de nuestra diadema y no está bien que nos tire, nos debe quedar suelto, ¿vale? Entonces, bastante sueltitas y con un gancho superior al que necesitásemos, ¿vale? Entonces, tengo ya unas poquitas hechas. Contaros que si yo pongo, engancho la primera y luego ya sigo haciendo las cadenas, no se me va a girar ya la cadena, no se me va a torcer. Voy a trabajar más rápido. Bueno, es un truqui. Ahí os queda. Si engancháis la primera con la última, y una vez que ya es poniéndolo derecho, ya no se nos va a torcer en ningún momento. Pues nada, hacemos la cabeza, hacemos el perímetro de nuestra cabeza. Y si, por ejemplo, tenemos una cabeza de 55, imaginaros, ¿no? Que lo que es el perímetro de nuestra cabeza nos mide 55, pues vamos a poner un par de centímetros menos para que nos quede apretadita la cabeza
sea, que no sea más cálida, que nos abrigue más. Porque como estamos haciéndolo tan suelto, después nos va a ceder. Y no necesitamos que nos quede demasiado suelto. Salvo que tengamos mucho pelo y no queramos que nos apriete demasiado en la cabeza. Que no nos va a apretar demasiado, ¿eh? Ni mucho menos. Pero bueno, yo como consejo creo que haría un par de centímetros menos de aquella cabeza que necesitemos. ¿Vale? Entonces vamos a seguir haciendo el pelito ese. Sueltecitas las cadenas. Mira, ya tenemos un montón, ¿veis? Vamos a ver hasta dónde nos llega porque yo creo que ya me he pasado, ¿vale? Con este metro que me ha regalado Ama la Lana, que es un sitio espectacular para hacer nuestros pedidos de lana. Si alguien necesita, ahí lo tenéis. Mirad, yo lo mido y sin estirarlo me mide. A ver si soy capaz, ¿eh? Esperad un segundito que lo voy a poner así bien. Para que... ahí está. Y ahora pongo el otro. Mirad, sin estirarlo me mide 50, ¿veis? Pero si yo lo estiro, fijaros hasta dónde me da, ¿eh? Casi 60. Pero se trata de ponerlo sin estirar. Porque además estamos trabajando con una lana, con un gancho que no es el que nos corresponde. Entonces ahí tenemos ya nuestros 50 centímetros. No hago más, ¿vale? No voy a poner más puntos. Ya lo tengo. Ya tengo el ancho deseado. Y lo primero que voy a hacer es cerrarlo. Ya tengo mi aro cerrado y en redondo. Y lo que hacemos ahora es cambiar nuestro gancho. ¿Vale? Ponemos uno un poquitito más pequeño y empezamos a hacer tres cadenas. Y puntos altos en todos los puntos. Voy a ir aprovechando para esconder esta hebra, ¿vale? Voy a esconderla. Y vamos a ir haciendo toda la vuelta en puntos altos. Bien, estos puntos están muy sueltos, que es buenísimo. Una cosa importante, ¿vale? Voy a marcar el primero de nuestros puntos. Las cadenas o el primero es indiferente, ¿eh? No hace falta, no es importante. Ahora, luego os explicaré por qué, pero es que esto se va a complicar un poquito y sobre todo para aquellos que estén empezando, esto va a ser una muy buena pista, ¿vale? Entonces, tengamos este dato. Hacer esa marquita. Seguimos entonces haciendo puntos altos toda la vuelta. Vamos allá. Y nos vamos a enganchar cuando ya estemos para terminar este primer lado de la vuelta. Tuesday night at the Bible study, we lift our hands and pray over your body, but nothing ever. Tengo la primera vuelta o la primera parte de la primera vuelta terminada y tengo que hacer la segunda. ¿Qué voy a hacer para hacer la segunda? Voy a girar el trabajo, no voy a cerrar la vuelta, ¿vale? Voy a girar el trabajo. ¿Y qué voy a hacer? Puntos de relieve tomados por delante en todos los puntos. Puntos de relieve en todos los puntos tomados por delante. En esta segunda parte de la vuelta no voy a hacer puntos altos en la parte de abajo. Voy a hacer puntos de relieve. No he cerrado la vuelta, solo he girado, ¿vale? Bien, bueno, pues venga, vamos a seguir. Y ahora sí, hacemos toda la vuelta con puntos de relieve. Bien, pues seguimos hasta llegar aquí de nuevo. Bien, venga, pues vamos para allá. He llegado al final de la primera vuelta, ¿vale? Solo que se teje la mitad de una manera y la mitad de otra. Esta es la única vuelta que va a ser diferente, ¿vale? Entonces, yo me engancho ahora con la segunda de las cadenas. Perdón que no lo he hecho bien. Ahora. Voy a quitar ahora esta marca. Voy a quitar esta marquita que ya no nos sirve ahora.
Bien. Y me engancho con la segunda de las cadenas. Acordaros, solo hice dos, no tres. Bien. Ya tenemos nuestra primera vuelta, la primera terminada. Y ya tenemos la magia hecha, ya tenemos el giro. ¿Eh? Bueno, vamos a hacer tres cadenas. No, miento, vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar. Esta es la diferencia respecto del otro. Bien. Y vamos a hacer otra vez. Y ahora ya todas las vueltas con punto de relieve, pero cambiando de lado. ¿Vale? No vamos a trabajar en el mismo sentido, sino vamos a ir cambiando el sentido al final de cada vuelta. Pero siempre puntos de relieve tomados por delante. ¿Vale? Y como se nos puede rizar, girar, no identificar bien el inicio de la vuelta, pues voy a volver a marcarlo. Si lo tenéis claro, no lo marquéis. Yo hago esta marca para evitar, sobre todo para aquellas personas que están aprendiendo, que rápidamente identifiquen el inicio de la vuelta, ¿vale? Entonces, nada, trabajamos con punto de relieve tomado por delante toda la vuelta. Esta vez la vuelta va a ir por aquí y va a ir por aquí, pero va a ser igual en los dos lados, ¿bien? Y todas las vueltas que vamos a hacer van a ser iguales. Siempre punto de relieve tomado por delante, ¿bien? Se nos queda por delante nuestro punto. ¿Vale? Toda la vuelta así. Vamos a ir haciendo, vamos a llegar hasta el final y luego ya nos volveremos a encontrar para dar la vuelta al tejido y seguir haciendo punto de relieve tomado por delante. No va a ser más complicado que esto, hacer nuestra diadema tipo turbante. ¿Bien? De una sola pieza, sin tener que unir, sacar del tirón, la estamos haciendo. ¿Bien? Venga, pues vamos a hacer toda la vuelta y nos volvemos a ver. Mirad, es que quería parar aquí para mostraros que aquí está mi principio de vuelta, por eso lo he marcado, ¿vale? Y yo he llegado como a la mitad, pero yo continúo como si no pasara nada. Sigo haciendo el otro lado de puntos de relieve tomados por delante todo el tiempo, ¿vale? Con independencia del lado en el que esté. Yo siempre puntos de relieve por delante con independencia, ¿vale? Esto es lo que quería mostraros. Importante, porque aquí parece que cambiará, ¿verdad? Acordaros que la primera parte de la primera vuelta fueron puntos altos. Esta es la continuación por el otro lado, ¿bien? Pero luego lo único que nos va a quedar es un poquito distinto respecto del dibujo que vamos a generar. En el medio se va a ver una pequeñita diferencia, pero va a estar todo estupendo. Seguimos haciendo los puntos de relieve en la otra mitad, ¿vale? Y nos volvemos a ver aquí. ¿Bien? Todo el tiempo, punto de relieve por delante. ¿Ok? Vamos allá. Estoy en el final de la segunda vuelta. ¿Veis? Voy a volver a quitar mi marca. Y segunda de las cadenas, me uno con un punto deslizado. ¿Vale? Vuelvo a hacer dos cadenas. Acordaros, cambio el sentido. Importante. Fijaros qué bonito. Lo que de este lado, mirad cómo se ve aquí. Estos dos puntos como del derecho, ¿no? Punto de relieve tomado por delante, los dos. Si giro, están aquí abajo. Punto de relieve tomado por delante, los dos, las dos vueltas y una. Increíble, ¿verdad? Se ve lindo. Es súper curioso el efecto que tenemos al hacer esto, ¿bien? Bueno, pues venga, entonces las dos cadenas y giro mi trabajo y punto de relieve tomado por delante, ¿vale? Y todo el tiempo vamos a hacer igual. ¿Bien? Todo el tiempo. Bueno.
Yo no sé si os hace bien marcar la vuelta. Yo insisto, creo que la voy a marcar porque a veces se nos pierde. No es el caso, ¿no? Porque aquí no, yo creo que se ve bastante bien. Pero por si acaso, y como estamos trabajando un poco girados y un poco descolocados al hacer por los dos lados, para no desorientarnos, sí voy a seguir dejando mi marca. Quien lo tenga claro, no importa, la quita y listo, ¿eh? No es algo que sea necesario. Es más, una ayuda para aquellas personas, sobre todo, que arranquen ahora, que estén empezando y que quieran hacerse esta cuquísima diadema tipo turbante, súper calentita, porque lo cierto es que es súper calentita y fantástica, ¿vale? Bueno, pues así vamos a hacer esta y las vueltas que queramos hasta tener el ancho que nos parezca el ideal para cada uno, ¿vale? Si os fijáis, voy a quitar un momento esto. Si os fijáis, la vamos a poner recta por aquí y aquí tenemos el giro ya, ¿lo veis? ¿Veis ahí el giro? La tengo recta, 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 recta y se me gira. Bien, ahí voy a empezar a tener mi turbante. Yo la pongo recta por aquí, sigo recta, pero tengo aquí el giro. ¿Sí? ¿Está comprendido? Es que esto es un... es que es ideal. Es que es fantástica. Tenemos el turbante sin tener que hacer nada, solo hacer las vueltas. Precaución, que esta fila de cadenas inicial sea muy suave, hecha muy elástico para que no nos limite, ¿vale? Que la diadema se nos quede anchota, se nos quede que pueda ceder al ancho que nosotros necesitemos, ¿vale? Entonces, seguimos haciendo vueltas las que necesitemos hasta tener el ancho que queramos. Precaución, dar la vuelta al acabar, cambiar el sentido al iniciar vuelta nueva. Es la única, ¿vale? Pues venga, vamos a hacer todas las vueltas que queramos y nos volvemos a ver. Aquí tenemos la diadema trabajada en punto de relieve, del derecho, pero cambiando el sentido. ¿Habéis visto cómo nos queda? Está estupenda. Mirad, aquí nos queda nuestro turbante, ¿no? El cruce del turbante. Que yo creo que queda divina. Vamos a ver por todas partes. En fin, creo que, bueno, esta es para mi hija y no quiere más vueltas. Yo creo que la haría bastante más larguita, más anchita. Pero ella no quiere más, pues así que la dejo ahí. Así que solo tendremos ahora, en esta no voy a hacer ni remate ni nada porque... porque se queda bastante bien, solo tengo que sacar un punto al aire y cerrar. Ya he cortado mi hebra, cerramos y envolvemos y guardamos. Y tenemos nuestra diadema turbante lista. ¿Qué os parece? Fácil de hacer, rápida, se puede hacer además con cualquier restito, porque no se lleva mucha lana, se debe llevar como 50 gramos, por ahí se lleva. Y está espectacular, nos cubre bien nuestras orejas para el invierno y es algo divino. Voy a rematar esto y lo tenemos, ¿vale? Bueno, si es así, si esto os está gustando lo que veis, pues qué menos que suscribiros al canal. Suscribiros, darle al like y seguirme en las redes. ¿Os parece buena idea? Me encanta. Chao, nos vemos. At the Bible study, we lift our hands and pray over your body, but.